Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Pati. Gracias, buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este martes 12 de mayo. Hoy se detectaron 35 nuevos contagios de coronavirus, 16 en Mérida, 5 en Canacín, 4 en Valladolid, 2 en Acanqué, Mashcanú y Humán, y 1 en Jocabá, Cagua, Muna y Progreso. En total, ya son 891 casos positivos, 9 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 5 fallecimientos, todos hombres. De 33 años de edad, originario y residente de Sanacat, vivía con 3 personas que no reportan síntomas. De 40 años, de Mérida, con antecedente de obesidad. Las 4 personas con las que vivía no presentan síntomas. De 78 años, de Nacuché, localidad de Espita. Vivía con una persona, asintomática. De 52 años, de Tecó, con hipertensión y tabaquismo. Sus contactos al momento se reportan sin síntomas. De 49 años, de Mérida, con antecedente de diabetes e hipertensión. Sus contactos no tienen síntomas. En total, son 80 personas las fallecidas a causa del coronavirus. De los 891 casos confirmados, 532 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 177 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, presentan síntomas leves. 102 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.